quería platicar sobre usted, con ustedes, sobre el tema de la innovación. ¿Cómo nos hemos ido nosotros involucrando en la innovación de una forma irresponsable? Una forma que no nos ha permitido contribuir al país que nosotros queremos, si queremos crecer como país. Y que la innovación ha tenido ciertos elementos perversos que nos enamoran, que es novedoso, que es lo mejor, que es lo más nuevo que se ha generado y es la moda, y nos vamos sobre ese sentido y no nos damos cuenta de las consecuencias que estamos viviendo. Y esas consecuencias que estamos viviendo, si me ayudas con la primera diapositiva, es precisamente el momento crítico que estamos viviendo. Ustedes no dejarán mentir, pero jóvenes como ustedes en alguna parte del mundo no tienen el derecho a la educación. Seres humanos como ustedes en alguna parte del mundo no tienen el derecho a la igualdad. No tienen el derecho a una casa digna, a un hogar digno. No tienen el derecho al agua. Mujeres como ustedes, algunas, alguna parte del mundo no tienen el derecho a existir. Todavía no son visibilizadas y siguen siendo instrumentos. No son sujetas de derecho. Y esa es la crisis social que vivimos en el mundo. Y junto con esta crisis social, pues también vivimos una crisis económica, donde la crisis entre ricos y pobres cada vez es más grande. Nosotros vivimos en un país particularmente donde vive el hombre más rico del mundo y sin embargo vivimos 56 millones de pobres. La brecha es enorme. Hemos vivido dos sistemas económicos, el socialista, el socialismo y el capitalismo, y los dos se han agotado. El socialismo se agotó por el sistema dictatorial que presentaba y el capitalismo porque el gobierno no lo controla. Entonces ya los científicos economicistas dijeron que desde el año 2008 el sistema economicista ha fracasado. Entonces estamos viviendo las consecuencias y esas consecuencias es esa acumulación de la riqueza y que por esa acumulación de la riqueza hay dos impactos importantes que se dan. Uno de carácter social, que precisamente es la pobreza, y el otro es el carácter ambiental. Como por este sistema depredador de recursos naturales, pues hoy por hoy entre 40.000 a 100.000 especies vegetales y animales se están extinguiendo anualmente en todo el planeta. Y no solamente es la crisis social, económica, ambiental la que estamos viviendo, también estamos viviendo una crisis política. La crisis política global que estamos viviendo precisamente el día de hoy en el planeta. Una crisis global a raíz de las elecciones en Estados Unidos, una crisis donde están exacerbados y muy sensibles los países que no son del orden capitalista, Corea del Norte con Corea del Sur, Rusia con Estados Unidos, Rusia con Israel, Israel con Irán. Entonces es una crisis política que se encuentra hacia adentro de las Naciones Unidas con la falta de gobernabilidad para lograr un planeta que verdaderamente sea justo, sostenible y pacífico. Y no nos podemos ir muy lejos también en la crisis política que vivimos en nuestro país, cada 3 años, cada 6 años, la crisis política que se han dado en torno a las reformas que estamos viviendo en el país. Y junto con esto, bueno, la crisis cultural. Una crisis cultural que cada vez vamos perdiendo nuestra identidad como seres humanos. Los indígenas wixárikas, por ejemplo, tienen 3 tipos de ropas para vivir: la de la labor, la del festejo y la de la ceremonia. Y nosotros tenemos 3 closets para llenar la ropa, para llenarnos de ropa. Y eso nos va haciendo perder identidades culturales. Acabamos de pasar la reciente Noche de Muertos. Sin embargo, festejamos en varias partes del país la noche de Halloween. Y la noche de Halloween pues tiene una huella ecológica importante y lo que te deja es una cruda al día siguiente, mientras que la noche de muertos te impregna de valores, rescatas muchos elementos de los que te heredan
los seres que ya se fueron. Y bueno, y junto con esta crisis cultural que estamos viviendo, y no por ser la última, la menos importante, es la crisis espiritual. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Nos damos cuenta que como seres humanos somos materia y energía. Y esta energía que permite que este cuerpo se mueva, se manifiesta en dos dimensiones, un interior y otro exterior, y en cuál estamos. Y generalmente estamos en el exterior, nos hemos olvidado de estar en la dimensión interior. Entonces, estas seis dimensiones del desarrollo que actualmente se encuentran en crisis, no nos dejan avanzar hacia la construcción del desarrollo sostenible. Entonces, esta crisis ha hecho, pese a la innovación que se ha dado, ha puesto al planeta en un grave conflicto y lo hace cada vez más frágil. Porque a medida que innovamos, los impactos ambientales, los impactos sociales, los impactos culturales son mucho más altos, porque no hemos tenido la suficiente visión para innovar con responsabilidad. Y si seguimos haciendo esta innovación tradicional que estamos llevando a cabo hasta ahora, hasta estos momentos, entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Si seguimos haciendo las cosas como las hacemos y diseñando procesos para tratarnos como actualmente nos estamos tratando. Esto no nos permite avanzar. Entonces, nos estamos enfrentando a diferentes problemas del desarrollo y que esta innovación no ha ayudado precisamente a resolver los problemas que actualmente estamos viviendo nosotros. Levante la mano a aquella persona que viva lejos de la contaminación atmosférica, del deterioro de los ecosistemas, de la erosión, de la desertificación, de la generación de residuos sólidos, de la contaminación del agua y de la urbanización creciente. Que levante la mano a aquella persona que viva exentos de esos problemas. Nada. Pues todos estos problemas son los que han generado los grandes problemas globales. Y que además, bueno, y que nos enfrentamos a la pérdida de biodiversidad, a la deforestación, al cambio climático, al agotamiento de la capa de ozono, que ya hay noticias de los científicos que la capa de ozono se está recuperando, pero sigue estando vulnerable. Basta con que 3 o 4 volcanes hagan explosión y con eso es suficiente para volver a abrir la capa de ozono. Si la capa de ozono era así de gruesa, ya se recuperó, pero está así delgada. O sea, no se ha recuperado del todo. Hay datos importantes y eso es un triunfo para todos, para toda la humanidad, pero sigue estando bastante vulnerable. Pero eso no lo es todo. También habría que enfrentar a la superpoblación que estamos viviendo, al poder abusivo, a la escasez de los recursos energéticos. Hay que enfrentar el hambre, las enfermedades, la pobreza, el genocidio, las disputas territoriales, el racismo, la xenofobia, la inseguridad, la inmigración, el desempleo, el analfabetismo. Amén. No necesito darles datos estadísticos para convencerles que esto es lo que está pasando en el planeta. Lo viven enfrente de su casa, lo viven a la vuelta de la esquina, lo viven al salir de la escuela, lo viven dentro de la escuela. Todos estos procesos, que son los procesos que están presentes y que nos están indicando que la manera en que estamos haciendo las cosas en nuestro país, en nuestro planeta, no es la más afortunada, la más congruente o la más coherente. La siguiente, por favor. Entonces, la crisis, aunque la hemos planteado así de fatalista, pues no es tan mala. Ni todo caos son necesariamente malos. Porque la crisis acrisola. Es como el crisol. Cuando fundes el material para extraer el oro, pues al fundir eso, pues se salen todas las impurezas, todo lo que ya no sirve se sale. Y se queda el oro fundido para que lo vuelvas a utilizar de una forma diferente. Entonces, esta crisis que estamos viviendo es precisamente por eso. Para eliminar aquellos procesos que no nos permiten desarrollar lo social, económico,
ambiental, cultural, político y espiritualmente, eliminar todos esos procesos para entonces rescatar lo que realmente es fundamental, lo que realmente es vital, lo que realmente construye a una ciudadanía para lograr su propósito de vida. Y su propósito de vida, pues, lo sabemos todos, es nuestra razón de existir. La razón de existir de la humanidad es ser felices. No creo que tengan otra razón de existir, ser felices. Entonces, ¿pero cómo logramos esa felicidad? Y es ahí donde tenemos que ser mucho más creativos e inteligentes. Entonces, esta crisis, pues finalmente, pues libera todo para un nuevo gusto, para volver a diseñar y darnos cuenta y reconocer y asumir nuestra responsabilidad para nuevos procesos. La siguiente. Entonces, la innovación que estamos viviendo construye destruye el sistema donde cohabitamos. Y desde los orígenes del ser humano, desde que existió Adán y Eva, pues Adán y Eva haciendo una orinadita y una zurradita, y eso no tenía un impacto ambiental en el planeta. Eran los únicos que vivían en el planeta. Pero ¿quién iba a pensar que eran tan amorosos? Que ahora somos 7.400 millones de seres humanos en el planeta. ¿Podríamos imaginarnos esas orinaditas y esas zurraditas? Y no solamente la de Adán y Eva, la de la humanidad, de todo ser vivo en el planeta. Y no nada más de todos los seres vivos, todo el producto de los desechos de la producción de bienes y servicios que se generan a través de las empresas. Entonces nos damos cuenta que la balanza está más del lado de la destrucción que de la misma construcción. La siguiente. Entonces la innovación no está a favor de la vida. Si nos preguntáramos la innovación que estamos generando para brindarnos una comodidad, pues no está a favor de la vida. Entonces, ¿cómo desarrollar procesos innovadores responsables? ¿Cómo entonces modificar este paradigma mecanicista, materialista que estamos viviendo en el planeta? ¿Cómo rompemos esos esquemas tradicionales de cómo estamos haciendo las cosas y de cómo nos estamos tratando? La siguiente. Entonces, nos hemos dado cuenta finalmente que la innovación que hemos llevado a través de la historia, pues se ha desarrollado a través de prueba y error. ¿Y qué errores? Porque quizás ustedes podrían decir, los que tenemos un celular, es una maravilla de la comunicación. Ha sido de las cosas más innovadoras que hemos podido encontrar. Pero si nos diéramos cuenta de la huella ecológica de un celular, entonces diríamos que esta innovación no corresponde a la protección de los recursos naturales. Todos los metales pesados que se han incorporado a los teléfonos celulares, pues traen una huella ecológica muy importante que está rompiendo con los equilibrios de los ecosistemas donde estos minerales forman parte del suelo. Entonces, la siguiente. La innovación, pues, es producto precisamente de la civilización tecnológica, y que esta civilización tecnológica se ha dado gracias al conocimiento de seres humanos, de hombres y mujeres como ustedes, que incluso han sido premiados y reconocidos por esta contribución que han dado a la innovación, y que desde luego nos ha dado un gran beneficio. Estoy seguro que el 99% de los que estamos aquí contamos con un celular. Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, todos nos trasladamos en un mecanismo mecánico, venimos en carro, en algo que nos transportó hasta acá para facilitarnos la vida para estar aquí todos juntos. Todo eso es producto de innovación, pero toda esa innovación tiene un impacto. Y puede ser un impacto social, puede ser un impacto económico y desde luego un impacto ambiental. Entonces, esta innovación que estamos teniendo, la visión es precisamente lograr la comodidad, mejorar
los estilos de vida de la humanidad. Pero estos estilos de vida mecanicistas, materialistas, pues revelan una verdad incuestionable, y esta verdad incuestionable es precisamente la destrucción que le estamos haciendo al planeta, y que entonces esta innovación no es congruente y tampoco es coherente. Entonces, la innovación tradicional que estamos viviendo pues ha provocado cinco elementos importantes que para la industria son benéficos, sin duda alguna, por el interés economicista o el interés particular que tienen sobre la innovación. Sin duda alguna, hay una creciente automatización. A la industria le encanta la automatización. ¿Por qué? Porque va a costar, le va a ser más barato, no va a pagar empleos, no va a pagar seguros, no se va a meter en todo ese conflicto de los derechos de los trabajadores. Ustedes iban antes a los estacionamientos y les daba a un ser humano un papelito. Salían, pagaban, el ser humano les cobraba y salían del estacionamiento. Hoy es una máquina la que te lo da. Entonces la persona que trabajaba ahí se quedó sin empleo. Entonces, a medida que vamos automatizando, bueno, estamos mejorando los procesos, estamos siendo más eficientes tecnológicamente, pero esto no está desarrollando a una sociedad para que viva más justa. Y junto con esto, las nuevas tecnologías que se están dando, la innovación devoradora de la que estoy hablando, estamos innovando, sí, pero a costa de la explotación de los recursos naturales de manera desmedida. Y junto con ello, la disminución del ciclo de vida. Pues así está, es el caso de los celulares, ¿no? Los celulares hay que consumirlos cada año se están descomponiendo, máximo 3 años. Entonces, todos los productos, las licuadoras, antes que duraban años y se heredaban de familia en familia, ahora ya no. La licuadora te dura 1 o 2 años. Los televisores, acabamos de vivir la nueva tecnología de los televisores, que tuvimos que cambiar todos los televisores por esta nueva innovación tecnológica de la transmisión digital de los televisores. Entonces, hemos aportado esto y lo hemos hecho mucho a propósito para generar un motor económico, pero que supuestamente genera empleo, pero eso es lo que nos dan, en cierta medida nos damos a conocer en el largo plazo, pero en el corto plazo lo que estamos haciendo es concentrando la riqueza. La gente se está haciendo más rica en el corto plazo y concentrando. Y desde luego, siempre esto está enfocado al cliente, porque es el cliente el que lo consume. Entonces, a la industria, estos 5 elementos les benefician. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de lograr la sustentabilidad del planeta, estos generan grandes impactos, tanto sociales, ambientales, culturales, económicos y desde luego espirituales. ¿Por qué no? Vean en el conflicto que ponen a un indígena con un celular. Cuando tiene su espiritualidad de comunicarse a sí mismo, nosotros le estamos diciendo comunícate con el celular. Una serie de elementos que van impactando en su cosmogonía, que no lo vemos y que no lo hemos observado, eso que los occidentales modernos tenemos otras visiones y formas de vivir. La siguiente. Entonces, habría que pensar, ¿cómo definimos la innovación? ¿Y cómo definimos el término sustentable para poder entender la innovación sustentable? Y si partimos de la definición de innovación, pues esta consiste precisamente en combinar elementos que ya existían de manera separada. Los reunimos y los presentamos bajo un nuevo formato que a nadie se le había ocurrido antes. Eso es la innovación. Hacer cosas nuevas, a pesar de que ya existían, pero que las fusionamos con creatividad y logramos un nuevo producto innovador que a nadie se le había ocurrido. Eso es lo que consideramos innovación. Entonces, es un acto por el cual se produce por primera vez un cambio tecnológico en un organismo, en una empresa, y se define precisamente como la transformación de una idea de un producto o equipo vendible, nuevo o mejorado,
en un proceso creativo en la industria, en el comercio, en una nueva metodología para la organización social. Y entonces analicemos el concepto de sustentabilidad, para entonces saber fusionar cómo entonces debemos entender esta nueva innovación, pero ya con un carácter de sustentabilidad. Y la mejor definición que yo me he encontrado es la que se ha generado precisamente en México, porque el concepto de sustentabilidad ha venido evolucionando desde el año 1992, cuando se creó la Declaración de Río, donde se define por primera vez el modelo de desarrollo sostenible y que este precisa de tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental. Pero desde el año 92 a la fecha, el concepto ha evolucionado y ha evolucionado de tal manera que se han tenido que incorporar tres dimensiones más para entender mejor el concepto de desarrollo sostenible. No solamente se trata de la dimensión social, económica, ambiental, también se trata de la dimensión política, cultural y la espiritual. Y aquí entonces me da la razón esta definición que la propone el Complexus. El Complexus es el consorcio mexicano de instituciones de educación superior que manejan programas ambientales. Si la sustentabilidad puede ser definida como un proceso, claro, es un proceso. El desarrollo sustentable o la sustentabilidad no es la meta. Hay que entenderlo como un proceso en permanente construcción y adaptación. Ya nos dimos cuenta, desde 1992 se ha venido a dar, evolucionando, y se ha venido adaptando, y hemos incorporado una serie de dimensiones que ahora la vemos más clara. Que exige la atención paralela de la dimensión ecológica, es muy importante. Exige la dimensión paralela ecológica, político, social y espiritual. Y por primera vez incorporamos, y veo yo en una definición, la dimensión espiritual. Por eso los pueblos indígenas y los grupos internacionales de espiritualidad han exigido a las Naciones Unidas incorporar esta dimensión para entender la razón de existir en este planeta. ¿Cómo voy a entender yo a la naturaleza si no me doy cuenta que la expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es tu cuerpo? Y tu cuerpo depende del aire que respiras, tu cuerpo depende del agua que bebes, tu cuerpo depende de los minerales de la tierra, tu cuerpo depende de la energía del sol, tu cuerpo depende del amor. Y lo que los expositores por la mañana decían: el agua que está en los océanos está en tu cuerpo, está en tu cuerpo. Los minerales que están en la tierra entonces están en tu cuerpo. El aire que está en el bosque está en tu cuerpo. La energía del sol está en tu cuerpo. Entonces, cuando tú cuidas tu cuerpo, cuando asumes la responsabilidad por este cuerpo, estás asumiendo la responsabilidad por la naturaleza. Porque la expresión más cercana que tiene la naturaleza, tú sabes, tu cuerpo. Entonces, si no tienes contacto con tu cuerpo, entonces, ¿cómo vas a tener contacto con la naturaleza? Si no tienes compasión con tu cuerpo, ¿cómo vas a tener compasión con la naturaleza? Si no tienes cuidado con tu cuerpo, ¿cómo vas a tener cuidado con la naturaleza? Entonces, las fuentes que te brindan estos servicios ambientales para vivir, las hemos ignorado. Entonces, ¿cómo va a surgir el valor del cuidado? Y esa es la dimensión espiritual que nos permite estar en contacto con tu cuerpo para cuidarlo, procurarlo y ser más sensible precisamente a las fuentes que te brindan la vida. Entonces, bueno, estas dimensiones precisamente para generar condiciones propicias que permitan a los seres vivos. Y entonces la innovación tecnológica la estamos haciendo para los seres humanos, olvidándonos de los seres vivos. Y por primera vez esta definición deja de ser un poco antropocentrista, a diferencia de la primera, porque la primera definición se pensaba solamente en los seres humanos, no hacía referencia a los seres vivos. Esta definición habla de los seres vivos, satisfacer sus necesidades integrales y entonces a las sociedades humanas, además, y entonces a las sociedades humanas. O sea, primero están los seres vivos, que es la base de la vida del planeta,
junto con nosotros, para que entonces podamos desarrollar nuestras formas y estilos de vida. Y bueno, además de impulsar una justicia social y equidad económica, y aquí hablamos de la dimensión social y la dimensión económica. Ello implica, entre otros factores, precisamente la edificación de una ética ambiental, una nueva racionalidad económica, conocimientos interdisciplinarios, diálogos de saberes en el marco de la diversidad cultural y la democracia, y el compromiso precisamente ahora sí de heredar a las futuras generaciones condiciones favorables para satisfacer sus necesidades. Pero también se da cuenta, y esta definición se precisa del uso de un marco ético global. Mientras que en la primera definición de 1992 no se precisaba de la necesidad de principios y valores para la construcción del desarrollo sostenible, que en aquel tiempo se le apostaba mucho más a esos elementos. La siguiente. Entonces, la innovación sustentable se podrá ir dando en función de tres componentes importantes. Uno, lo que deseamos los consumidores, lo que es viable en el mercado y lo que es posible la tecnología, con la tecnología. Pero esos tres componentes tienen que ser cuestionados. Lo que deseamos los consumidores respeta y cuida la comunidad de la vida. Lo que deseamos los consumidores, lo que es viable en el mercado, además de respetar y cuidar la comunidad de la vida, mantiene la integridad del ecosistema. Lo que deseamos los consumidores, lo que es viable en el mercado, lo que es posible con la tecnología, además de respetar y cuidar la comunidad de la vida, de mantener la integridad ecológica, es justo social y económicamente, es incluyente, no genera violencia y motiva la paz. Y si entonces cumple con estos cuatro criterios, estamos hablando de una innovación responsable con todo lo que existe y todo lo que vive. Es una innovación plena y le podemos poner el apellido sustentable. Y para entender más clara esta innovación sustentable, es que simplemente cumpla con principios y valores que la humanidad ha ido construyendo a través de la historia. Marcos éticos globales que hemos generado, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, como la Declaración de Beijing sobre la igualdad entre hombres y mujeres, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, todas esas declaraciones éticas que hemos generado, y la más reciente, la Declaración de la Carta de la Tierra. Nosotros, desde la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, pues hemos visto a la Carta de la Tierra como el instrumento más importante para fortalecer esta innovación. Y quisiera compartir con ustedes un video cortito de estos principios y valores para la sustentabilidad. Adelante. Respetar la tierra y la vida en toda su diversidad.
principio 2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Integridad ecológica. Principio 5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Principio 6. Evitar dañar con el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Principio 8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto del conocimiento que se adquiera, así como su extensa aplicación. Justicia social y económica. Principio 9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. Principio 10. Asegurar que las comunidades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Principio 12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Democracia, no violencia y paz. Principio 13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles. La transparencia, el rendimiento de cuentas, la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Principio 14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Principio 15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración. Principio 16. Promover la cultura de
transmitiendo en este 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Y el día de hoy pues me complace entrevistar al maestro Mateo Alfredo Castillo Cejo, que bueno, pues habló una ponencia magistral sobre la innovación sustentable. ¿Cómo está, maestro? Feliz de estar entre ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me iniciaría con esta pregunta. ¿Toda innovación tiene una consecuencia ecológica, maestro? Sí, mientras no sea responsable con el cuidado y protección de la comunidad de la vida, mientras esta innovación no mantenga el equilibrio de los ecosistemas, mientras esta innovación no sea justa social y económicamente y sobre todo sea una innovación que no obedezca los intereses de la sociedad, colectivos, que sea una innovación que por su proceso, diseño, desarrollo, no genere violencia y construya la paz, entonces será una innovación sustentable. Mientras tanto, la innovación será siendo una innovación tradicional que está atentando contra los recursos naturales y contra los derechos humanos. ¿Cómo poder llegar a tener un equilibrio entre la innovación tecnológica y bueno, pues el medio ambiente? Bueno, lo que tenemos que hacer es muy creativos para poder armonizar y poner en el mismo plano todas las dimensiones del desarrollo para generar una innovación tecnológica responsable con el medio ambiente. O sea, tiene que ser una innovación pensada en las necesidades del desarrollo social, en las necesidades del desarrollo económico, en las necesidades de la conservación de los recursos naturales, pero también en las necesidades culturales, en las necesidades, ¿por qué no?, también espirituales. Entonces, la innovación implica un concepto holístico, no la innovación mecanicista, materialista, que siempre hemos estado acostumbrados actualmente en este momento. Y bueno, ¿usted piensa que el ser humano va perdiendo su esencia natural con respecto a las innovaciones? Sí, vamos perdiendo nuestra esencia natural, nos hemos olvidado de conectarnos con nosotros mismos, porque nos vamos precisamente por esa dimensión mecanicista materialista y nos hemos olvidado de nuestra propia esencia, nos hemos olvidado de donde verdaderamente está la felicidad del ser humano. Entonces sí, el ser humano a través de que con esta innovación que estamos generando, pues estamos perdiendo el contacto contigo mismo y estamos perdiendo la esencia. Es el caso del celular. El celular es una innovación maravillosa, pero ha desconectado al ser humano del ser humano.